Aloha, banda, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y estamos de regreso en esto que es su página de Dos Locos Sin Control, Godwolf. Agradeciéndoles mucho que hayan visitado y visto nuestros videos anteriores, que fue el Harley Shake y el resumen del desfile de Expori. Muchas gracias por los comentarios y los me gusta que le dieron. Síganlos viendo y pásenlos a la banda. Recuerda darle me gusta aquí arriba. Y suscribirte acá arriba. También puedes dejar tus comentarios acá abajo que están geniales. Vamos a empezar con el videoblog de esta semana. Y sin más preámbulos, que comience el video blog. Y la diarrea verbal de la que hablaremos hoy es la siguiente: las frases más comunes de las novias celosas. Comenzamos. Porque ¿a poco no es castrante tener una novia celosa? Creo que todas son celosas, ¿no, gordo? Yo creo que también, aparte, todos hemos tenido una novia muy celosa que nos está ahí castre, castre. Y no falta la que dice: yo no soy celosa. Pero bueno, para todas ellas que se niegan aceptarlo, chútense esas frases. La típica: por algún motivo de la vida no puedes contestar tu teléfono y solo ha sonado dos veces. ¿Por qué no me contestabas? ¿Dónde estás? No, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me contestabas? ¡Chinga tu madre! Porque ¿a poco no son así? Puedes estar con tu jefe en el trabajo, con tu papá en casa, puedes estar en misa o por alguna razón o circunstancia no contestaste, pero ellas se imaginan lo peor. ¡No mames! ¡No fueran ellas, cabrón! Otra frase típica es la siguiente: pero si yo confío en ti, pero en ellas no. ¡Chinga tu madre! Otra acción que las novias realizan cuando vamos caminando con ellas por el parque, por la plaza, por cualquier punto de la ciudad es la siguiente: van los dos de la mano y de momento, porque te quieren rascar un huevo, le sueltas la mano un segundo, la metes a la bolsa y no tardan en ladrar. ¿Qué ves, puta madre? ¿Por qué me soltaste la mano? ¿A quién viste o qué? ¿De quién te escondes? ¡Chinga tu madre! ¿A poco no son bien pinches pancheras? Por eso mejor ni te rasques el huevo. O si no, de plano, pide el favor a ella para que te evites estos pinches pedos. Otra de las cosas que no me puedo explicar es la jalada con la que te salen de: estoy segura que tienes otra vieja, hijo de... ¡mírame a los ojos! Pero ¿cómo con...? ¡Tu madre! ¡Chinga tu madre! Y te quedas con la cara de pendejo y ni tiempo te da de explicar tus motivos. Otra mamada con la que te salen las viejas es por las mañanas cuando te vas a trabajar, sales de bañarte, te cambias, te perfumas y salen con la mamada de... ¿Por qué te arreglas tanto, cabrón? ¿A quién vas a venir o qué? ¿Para qué te haces puto perfume? Si vas a trabajar, no te hagas pendejo. ¡Chinga tu madre! ¿Qué? ¡Poca madre! Ni modo es que te vayas al trabajo con el hocico oliéndote a perro. Eso sí, no fueran ellas porque hasta la cosa se perfuma y nadie les dice nada. ¡No mames! Y lo más cagante, y el gordo está de acuerdo conmigo: no puedes tener una pinche amiga porque te salen con una mamada, ¿no, gordo? No te la puedes encontrar en la calle porque la situación se pone tan incómoda. Típico que te llevas con ella en la escuela de poca madre, en el trabajo, X o Y, pero vienes con tu brujer y empieza el pedo. Adiós, Shakira, nos vemos mañana. Ya, gorda, bésame. No, yo ya no te voy a besar. ¿Por qué? Que te bese tu amiga, ¿no? Tanto te quiere que hasta de beso te saluda en la calle. ¿Por qué, perro? ¡Chinga tu madre! Porque siempre te salen con esa mamada. No pueden ver una amiga, no pueden ver algo. Pero eso sí, ellas vienen su amiguito y hasta del cuello se le cuelgan. Y uno no puede decir nada porque seguro esta noche no cena Pancho. Nunca le puedes reclamar nada porque te sale con otra de sus típicas frases: estoy segura que ya no me quieres. Mi madre siempre me lo dijo. Ese cabrón solamente te quiere para... pero vas a querer esta pinche rubia y te la vas a... ¡Chinga tu madre! Bueno, ¿dónde estás, cabrón? En la fiesta de la empresa, amor. Ajá, anda, pendejo. ¿Dónde estás? En la fiesta de la empresa, amor. ¿De seguro es una amiga tuya, verdad? ¿Crees que soy pendeja? Si no, con... amor. Si con razón te arreglaste tanto, cabrón. Amor. ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! O te salen con la típica mamada de... ¿para qué coño quieres amigas si me tienes a mí, pendejo? Hazme lo que quieras, gózame, disfrútame, ¿qué quieres? Esto... ¡chinga tu madre! ¿Estás celosa, no? ¿Celosa yo? ¡De ti, hija! ¡Ubica! ¡Chinga tu madre! Mira, amor, ¿quién es esa perra a la que le estás besando la chichi? ¿Ah?
Amor, es mi mamá. Tengo 9 meses, soy un bebé. ¡Chinga tu madre! ¡No mames! Mi mamá me está lactando y esta me reclama que a quién le beso las chichis. ¿Hasta dónde llega el puto grado de los celos? ¿Hasta la chichi de tu mamá? ¡No mames! ¡Chinga tu madre! Ahora, ¿quién coño les dijo que los celos son buenos? ¿Por qué? Porque siempre te salen con esta mamada. ¡Ay, ya! ¡No sean exagerados! Si un poco de celos en la relación no hace daño, es algo bueno. ¡Chinga tu madre! Es más, si tengo celos es porque te quiero. Es más, no son celos, es amor, pendejo. No. ¡Chinga tu madre! No son celos, es amor, decían. ¡No mames! Típico también en una relación de una novia celosa, que tienes que tener por experiencia tu celular en silencio o en vibrador. Porque de lo contrario, ¿qué pasa, gordo? ¡No te hagas pendejo! ¡Contesta! ¡No, mi amor! ¡Contesta! ¡Son las noticias! ¡Ah, no, es la otra, hijo de tu puta madre! ¡No, son ¡contesta! Las... ¿Vamos a contestar? ¡Son las noticias! ¡Chinga tu madre! Porque todos hemos pasado alguna situación embarazosa como todas las anteriores. Un consejo para ustedes. No sean celosas, chicas. Pueden perdernos. Aparte, no son tontas. Saben lo que tienen, ¿a poco no? Por eso tantos celos, Dios mío. A huevo. Porque no existe novia en este mundo que no sea celosa. O si te sentiste identificada y eres alguna de las psicópatas anteriores que mencionamos, deja tu comentario, dale me gusta aquí arriba. Suscríbete ya también. Pásala a toda tu banda. Recuerda ponerlo en tu Facebook, en tu Twitter. Ponlo en todos lados. Y estamos, recuerda, www.loslocosincontrol.com. ¿Cómo se escribe Dos Locos Sin Control? 2 con número, locos con K, 5 con número, N troll, 2 locos sin control, pegadísimo. ¿Y qué onda, banda? No nos podemos ir esta vez sin decirles los posibles cardenales que están jugando para ser papas en el Vaticano. El principal y el que va a la cabeza es el cardenal Gaspico. Viene pisando en los talones el señor Gasponte, ¿sí? El cardenal Gasponte. En tercer lugar tenemos al cardenal Gasmeo. Y muy cerquita de ellos, en el cuarto lugar, viene con todo el señor Gaslocas. Sí, el cardenal Gaslocas viene con todo. Y en quinto lugar viene el cardenal africano Gaswangas. Sí, el cardenal Gaswangas. Y vámonos con todo con el Papa Nuevo. Queremos un Papa chido, así es que vámonos con todo, Gasponte. Por esta vez ha sido todo, banda. Espero que lo pasen, lo publiquen y hagan lo que quieran con él. ¡Hasta la próxima!